¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de contar los hechos más destacados de los últimos días y en la segunda parte de cada programa la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Buso, en este caso, conversando con eh, el médico especialista en psiquiatría Hugo Cohen, que ha estado aquí en nuestra ciudad en el marco de una serie de charlas que llevó adelante y eh, coincidiendo también con lo que ha sido la sanción en la legislatura de la provincia de Río Negro de la reforma de la ley de salud mental. De hecho, estuvo presente con, en la legislatura el jueves cuando se trató este proyecto que sin lugar a dudas eh, marca eh, un camino para otras eh, provincias en función de la legislación vinculada con el tratamiento de los problemas de la salud mental será Cohen el encargado de contarnos no cuáles eh, de qué manera y cómo avanzar en legislación en este sentido en la segunda parte del resaltador de hoy decir que en la legislatura de la provincia esta semana se trataron eh, otros temas también muy importantes uno de ellos este que recién comentábamos la reforma de la ley de salud mental pero también eh, hubo uno muy particular y que tiene que ver con el colectivo LGBT en nuestra provincia, en un ratito vamos a detallar al respecto porque queremos comenzar el resaltador de hoy con lo que fue el emotivo homenaje o la emotiva despedida en realidad de Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, que falleció el último domingo luego de sobrellevar una larga enfermedad por eh, prácticamente 10 años, que es eh, el tiempo que duró su lucha en busca de justicia, una lucha que se mantiene, por supuesto, y que la propia Julieta ha dejado como legado esa necesidad de lucha, no solo por... Eh Ata y para que se conozca eh, quiénes fueron los responsables del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, sino también eh, Julieta trayéndonos aquí a Viedma y dándonos a conocer otros hechos impunes en nuestra provincia y que también buscan eh, resolución y buscan eh, justicia precisamente. Compartimos parte de lo que dejó esa mañana o toda esa jornada de lunes en que se produjo la despedida de nuestra querida Julieta. Y otro de los temas de esta semana tiene que ver con un comunicado, una conferencia de prensa con Radio Abierta incluida que llevaron adelante desde el ente de control del transporte público de pasajeros a partir de lo que ha sido la decisión del Poder Ejecutivo Municipal de decretar un incremento en la tarifa del boleto de colectivos que pasó en estos primeros días del mes de noviembre de 16,20 a 19 pesos. Esto luego de las amenazas y la extorsión eh, a la que fue sometida la municipalidad por el empresario Carlos Baló, que es propietario de las empresas Ceferino y la comarca de nuestra ciudad. Recordemos aquella carta documento, aquel telegrama que hizo llegar al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo diciendo que si no se aumentaba el boleto... Eh, iba a cortar precisamente este servicio público. La municipalidad eh, accedió a la extorsión y finalmente se aumentó a 19 pesos el costo del servicio. Contra esto es que se llevó adelante la radio abierta en esta semana. Este aumento que ha dado el ingeniero Fulke llevando a 19 pesos, que es una actualización en realidad de lo que solicitaba, el, el empresario este, en su primera presentación, este, representa el 52% de aumento en el colectivo de, durante este año. Esto es una cifra muy significativa, ¿no? eh, porque la inflación nacional puede calcularse entre el 42 y el 45%, ya un aumento de esto estaría muy por encima. Fulkes justifica esto diciendo que ha habido un aumento repentino de los combustibles, cosa que es cierto, los combustibles han aumentado 56%. Pero la realidad es que en el precio del boleto el combustible tiene un, un, un peso insignificante, es el 4,5% del costo total del, del boleto. Por el contrario, la mano de obra tiene un peso de 62% en el costo del boleto. Y ninguno de los gremios, porque ahí entran todos los que han estado o los empleados que tiene valor, ha recibido eh, aumentos superiores al 35%. Esta generosidad de Fulke hacia los empresarios tampoco es extensible hacia sus propios empleados. ¿no? Los empleados municipales no están recibiendo el 52% que, que, que Fulke otorga a los empresarios. En esta supuesta, digamos, eh, emergencia que no llegó a ser de ninguna manera hizo que eh, estos cinco concejales que mencionaba Oscar firmaran un acta acuerdo con el empresario. Eh, donde otorgan, la, ceden las facultades propias del Consejo Deliberante al Poder Ejecutivo, eh, de tal manera que habilita a este decreto del de Intendente Fulques para otorgar este aumento ahora de tres pesos. Y decíamos que uno de los temas para destacar de la sesión que se llevó adelante el jueves en la legislatura provincial fue el tratamiento en segunda vuelta de la ley del cupo laboral trans, esta posibilidad de incluir en la planta de trabajadores de la administración pública provincial a mujeres trans, una larga lucha que están llevando adelante hace ya muchos años, recordemos que ya se logró la sanción de la ordenanza en el ámbito del municipio de Viedma y en otros municipios de la provincia y ahora se ha concretado de forma definitiva la ley a nivel provincial. Eh, y hubo en este caso, por supuesto, celebración. Y en ese marco se anunció la marcha del orgullo que se lleva adelante este sábado. Pero lamentablemente, tenemos que hacer referencia a un caso de agresión, concretamente sufrida por una mujer trans en la localidad de Chipoletti. Y lo grave de la situación es que se denuncia a la policía como cómplice de la trata de personas con fines sexuales y además. Encubriendo a los proxenetas de la provincia y del Alto Valle de nuestra provincia. Así lo denunció Ornella Infantes del movimiento Evita Mujer Trans de nuestra provincia. Jueves pasado, una chica trans de Neuquén que trabaja en la ruta 22, precisamente en Cipoletti, fue golpeada salvajemente. Este. Este hecho fue grabado por un transeúnte en donde se ve en un video con total y absoluta claridad el grado de violencia que vivió esa mujer trans a las 5 de la tarde cuando nadie hacía absolutamente nada mientras una, de una persona la golpeaba. Y esta agresora es una mujer trans que está denunciada por explotación a un joven que tiene retrasos madurativos, tiene una causa abierta, ella y su pareja, eh, la agresora le transmite a la víctima que estaba ahí para justiciarla porque no había pedido permiso a la jefa de una banda de trata y explotación sexual que hay en el Alto Valle y que este personaje ya fue encarcelado y fue liberado tras un juicio abreviado donde le redujeron la pena. Lo que a nosotros y a nosotras nos preocupa muchísimo es que la víctima llamó a la policía, la policía se hizo presente y lo que argumentó la policía era que no le habían pedido permiso a esta proxeneta para que esta trabajadora sexual esté parada en la Ruta 22. Y como lo hacemos cada semana, tratamos de cerrar el resumen de noticias con un hecho lindo, alegre y para celebrar. Y así lo sintió quienes militan en la CETEP, en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque a principios de esta semana recibieron la donación de una, de una cocina industrial para el comedor y merendero que funciona allí en la calle 30. 1023 del barrio 30 de marzo y eh, también un freezer para poder conservar los alimentos del de merendero que lleva adelante la CETEP en el 30 de marzo. Llegaron a esta donación a partir de lo que es el programa de responsabilidad empresarial de EDERSA, que durante esta semana la verdad es que nos tuvo a mal traer con los cortes de energía eléctrica, pero bueno, se celebró en el barrio, se celebró en el 30 de marzo, lo celebró la CETEP y allí estuvimos. Con la presencia también de Testec Gustaró, que fue la, es la cara visible de este programa de DERCE y ella fue en persona quien entregó estos electrodomésticos junto con algunos eh, alimentos eh, que van a venir muy bien, sin lugar a dudas, a lo que es el merendero y comedor de la CETEP. Arrancamos con un merendero con aproximadamente 10 nenes y sí. bueno, a través de toda la situación que estamos atravesando, eh, esto ha llegado a que bueno, que tengamos más nenes en los comedores, claro. eh, en el merendero y luego de ahí sale lo que es el comedor, que sí. se da a los fines de semana. Claro. Eh, y bueno, con mucha cantidad de gente, de la gente. gente... ya después empiezan a venir las claro, familias también. Tenemos el sábado pasado tuvimos 18 tuppers para llenar. Y la verdad que a veces las chicas bueno de la cocina no, nos cuentan esto y la verdad que es sorprendente la cantidad de, la cantidad. de porciones que uno cocina. Hace 85 porciones por el fin de semana. Sí. Y bueno, la verdad que es mucho. Es y mucho. contamos con una cocina de cuatro hornallas que bueno, es mi cocina. Llegó la cocina industrial, la ¿eh? Cocina industrial. Llegó la cocina industrial y aparte el freezer que también va a permitir que Se puedan guardar. Y bueno, vos sabés que siempre a mí me conmueve mucho todo lo que... Porque aparte la comida es lo básico. Sí, es lo que decimos. Nosotros no solo solo siempre hablamos del tema de la, de la alimentación y también el tema de la contención. Bueno, es que pasa, es todo. Va es todo, todo de eso. la mano. Y, y bueno. aparte siempre son mujeres, viste, las que hacemos Y las todo. mujeres somos las que siempre nos ponemos la, las mochilas más pesadas y la que muchas veces, no desvalorizando el, no, el trabajo de los hombres, por favor, obvio, pero bueno, las, las mamás y uno porque es mamá y porque es tía y porque es vecina también ve todas las situaciones que ocurren en los barrios y bueno, y esto nos lleva a esto. Es momento de hacer un pequeño corte tras la pausa, la entrevista con Hugo Cohen de la mano de nuestro compañero Néstor Buso.